sé de dónde vienes y a dónde vas, ahora es la prueba de amor, dame tu contraseña, yo te doy mi contraseña, préstame tu teléfono, y entonces hay esta sensación muy falsa de que podemos controlar a la otra persona y con eso controlar nuestros celos, eso nunca pasa, ¿no? Entonces, lo que sí es un tema muy presente ahorita es, yo tengo derecho a saber de la vida íntima de mi pareja, qué escribe en las redes sociales, y entonces se vuelve un tema que nunca termina. Ahora muchos abogados están de acuerdo en decir que justamente las redes sociales son un tema que en los divorcios siempre sale a colación. Siempre hay alguien que tiene un tema con el Facebook, con el WhatsApp, con el... Entonces, sí es un tema ahora muy distinto, nos da una idea de que podemos controlar a la otra persona y que no es nada realista. Sí, se va a poner peor, creo yo. O sea, esta cuestión de qué haces, con quién estás en esta foto, le está dando un significado muy diferente y entonces se ha vuelto, siento que se ha vuelto como parte, y no solo lo siento, sino en pláticas con la gente más jóvenes ahora, como, pues sí, es este saber exactamente qué hace la otra persona. Y la confianza ahora se deposita no en la persona, sino en las redes sociales. Y también, antes, en la época de las abuelas y antes, bueno, uno descubría una infidelidad tal vez porque había un poco de labial en la camisa, o porque olía diferente, o porque encontraba el recibo de no sé qué cosa. Ahora, yo puedo descubrir la infidelidad de una pareja en su teléfono. Y entonces, no solo descubro una mancha de la vida, sino descubro conversaciones enteras con esa persona, descubro fotos, evidencia que, vamos, o sea, es muy destructivo, ¿no? De verdad no es lo mismo encontrar, esto huele a algo o a alguien que no soy yo, a todo esto que está aquí, son correos, mensajes de texto y sexuales, y entonces se puede volver devastador. Hablando de tendencias, ¿podríamos hablar de algunos factores donde se presenta con mayor incidencia, si la edad, el sexo, sí, la ocupación? Los celos son más comunes en personas más jóvenes y como que con el paso del tiempo se van aminorando. No sé si tenga que ver más con el autoconocimiento, pero por lo menos estadísticamente hablando sí es algo que va cambiando. Generalmente están más en las personas solteras que casadas, pero bueno, son tendencias al final del día, ¿no? Y creo que sí podría a lo mejor ser una cura para los celos de edad, pero en general habría que ver el por qué, me gustaría más bien entenderlo. Hablando de redes sociales, hay un fenómeno, pues sí, recientemente y por el auge de estos medios, denominado como sexting. ¿Tiene alguna investigación al respecto? Sí, hay más bien estadísticas sobre que casi todos en México lo hacen, ¿no? Algo así como 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres lo han hecho. Eso y el intercambio de fotografías. Entonces, sí, es una cuestión muy común. Casi todas las personas que han tenido una pareja han mandado un mensaje un poco subido de tono, o muy subido de tono, muy explícito. Entonces, es algo que ocurre mucho y bueno, pues también tiene como pues, su mundo aparte, ¿no? Desde me cacharon una infidelidad por esto, hasta alguien más vio el sexting, o mandé la fotografía de mí desnuda al grupo de mamás de la escuela de mi hijo, ¿qué ha pasado? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues ya son problemas de esta época y solo de esta época. De aplicaciones que buscan esconder todo esto, de aplicaciones que nacen para que yo pueda enviar fotografías y que la otra persona las vea pronto, rápido, nunca se escondan. Pero es todo un tema aparte y lo que realmente las investigaciones que hay lo que están haciendo es preocuparse más por la gente joven que hace esto. Y me parece que están un poco mal guiadas en el sentido de que buscan prohibir que la gente joven envíe mensajes de texto. Esto es imposible. O sea, si yo tuviera 16 años, los mandaría seguramente. Es decir, no hay manera de controlarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es dar esa educación que a nosotros no nos tocó a estos jóvenes. Es decir, a mí no me tocó la época del sexting, entonces nunca nadie me advirtió sobre que las imágenes que yo envío pueden ser vistas por otras personas. Entonces lo que hay que hacer es acercarnos a ellos, dejar que ellos decidan, pero ya con la base de esto es lo que puede pasar, ¿no? Y entonces en lugar de decirle, oye, no mandes una fotografía tuya, es platicarle, mira, se ha encontrado que si tú mandas una fotografía a una persona, esa persona generalmente le enseña al menos a otras dos personas. Y puede suceder que si tu fotografía tiene cara, sea una fotografía que se use después como venganza, después de una ruptura. O sea, son cosas que más bien ya son estrategias
que funcionan, ¿no? Porque nunca ha funcionado esto de que nadie haga esto, nadie tenga relaciones sexuales, nunca ha funcionado. Entonces me parece que sí, la preocupación debe ser genuina, y sí, han habido situaciones muy terribles debido a cosas como estas, y acoso a través del internet y el ciberbullying, pero la solución no está en prohibir, sino en educar siempre. Para los que no conocen el término sexting, ¿nos podría definir qué consiste en sexting? Generalmente se ha hablado solamente del intercambio de palabras o textos por cualquier servicio de mensajería instantánea relacionados con un poco de seducción, sexualidad, o sea, cualquier cosa que se refiera a esto, ¿no? Desde me siento muy caliente hasta cosas más explícitas. Y ahora se ha agregado también la posibilidad de imágenes. Todos estos intercambios son conocidos como sexting. Muchas gracias. Y doctora, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para que nuestros seguidores pudieran trabajar los celos o cómo detectar los celos? Y si ya detectaron que son personas celosas que están trayendo alguna dificultad en sus relaciones o en su vida cotidiana, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo primero es aceptar que todos podemos sentir celos. O sea, a lo mejor, sí, por supuesto, hay personas que nunca los han sentido, pero en algún momento los pueden sentir. Entonces, partimos desde que somos seres humanos y podemos sentir celos o los hemos sentido. Si los sentimos, negarlos no ayuda para nada. Lo que ayuda es sentirlos, que es terrible decirlo, pero esta es la mejor manera, es aceptar que estoy sintiendo celos y que es exactamente de esa situación lo que me está molestando. Actuar los celos nunca ha funcionado. ¿A qué me refiero con esto? Es voy a ir y a lo mejor a su trabajo y le armaré un escándalo, le cortaré las corbatas, le rayaré el coche, eso nunca funciona. Lo que funciona es está en nuestra cabeza, es poder entender qué me pasa, qué es lo que de esta situación me está molestando. ¿Es real o no es real lo que yo estoy viendo, ¿no? A lo mejor estoy pensando que hay una infidelidad y yo soy la única que lo veo. A lo mejor lo consulto con una amiga o con un terapeuta y entonces sí pareciera como que podría ser evidencia. Y si hay evidencia de una infidelidad, ¿cómo lo puedo confrontar con la pareja? Pero sin perder la razón de que eso es lo que hemos estado haciendo con los celos todos estos años. Es el pretexto para perder la razón, ser seres irracionales, cuando en realidad, si nos sentamos es muy abrumadora la sensación de los celos, pero cuando identificamos exactamente por qué estamos sintiendo celos, a lo mejor es esta de verdad, como la definición de los celos, el miedo a perder a alguien que amamos o algo que amamos, entonces, ¿por qué siento que lo voy a perder? ¿Cómo puedo hacer para sentirme mejor? Entonces, ya ahí con eso, vamos tres cuartas partes del camino recorrido. Y decir a las personas que han vivido celos toda su vida y que incluso han terminado relaciones por esto, que los celos sí tienen una solución y la solución está en nosotros. Es una manera de que las emociones no crezcan a ser tan grandes que nos abrumen y que nos controlen nuestra vida. Nosotros tenemos que tener las emociones en control y no más. Bueno, pues ahí tenemos las recomendaciones de la maestra. Darnos cuenta de cuál es su función y poder hacer algo de manera asertiva que nos traiga beneficios para la vida, ¿no? Bueno, el canal de videos de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México les da las gracias. Nos vemos en la próxima.